Taylor Swift estrena el videoclip de Endgame junto a Future y Ed Sheeran y además anuncia el nuevo single de Reputation, y aquí te traigo todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Y hace unos días Taylor Swift nos sirvió el nuevo videoclip de su nuevo disco Reputation, en esta ocasión el video que corresponde con el tercer single del disco, Endgame, la colaboración junto a Future y Ed Sheeran. Ya he visto el videoclip, notamos que nos lo habéis pedido por todos los sitios, por las redes sociales, por los comentarios de aquí de los vídeos. Lo que pasa es que estábamos fuera de casa y no pudimos reaccionar, estuvimos unos días fuera. Y sí que ya lo vimos porque teníamos muchas ganas de verlo, porque la verdad que Taylor Swift está viniendo con esta era increíble en videoclips y no pudimos esperar a hacer la reacción, a regresar y hacer la reacción, así que lo vimos. Pero tengo que decir que es uno de mis vídeos más flojitos de esta era, aunque sí que es cierto que tiene diferentes puntos, diferentes localizaciones alrededor del mundo, eso es increíble, unas tomas preciosas, pero se me hace algo pesado, algo monótono, ¿no?, este videoclip. Taylor Swift sale increíble y la verdad que es un videoclip que está bastante chulo, ¿no?, para emitirlo por la MTV, pero tampoco tiene esa carga de detalles y de secretos que esconden, ¿no?, cada uno de los videoclips de esta era de Taylor Swift. Veremos a ver qué tal es el próximo single, porque la verdad que la canción es una de mis favoritas de Reputation, que ha elegido como single, como cuarto single. Y además es una canción que presta bastante a un videoclip increíble. Estamos hablando del tema I Did Something Bad, será finalmente ese nuevo single de Reputation, como digo, una de mis canciones favoritas, y el videoclip tiene que estar a la altura de la canción porque también es una de vuestras canciones favoritas. Hicimos la reseña aquí en Pop News de Reputation, que por cierto se ha conseguido colocar este pasado año 2017 entre los tres discos más vendidos de todo el mundo. Ya hicimos aquí el repaso de los discos más vendidos y os voy a dejar aquí abajo el repaso de los discos más vendidos y aquí arriba la reseña de Reputation, que la habéis convertido en la reseña más vista de aquí de Pop News. Ahí encontrarás el ranking de nuestras canciones favoritas, entre las que se incluyen I Did Something Bad. Nos vemos en próximas transmisiones. We're sorry. We're sorry. It's not in service.